Pasa gente, qué pena la demora un poquitico. Qué pena, qué pena. Estaba trayendo la comida. Bueno, vamos a empezar, continuar con el Zelda. Hoy, vamos a darle entonces. Gracias al que anda por ahí, esto observando. Hacer una cosa aquí, vamos por mejor por pociones en lugar de hadas. Porque las pociones me curan al full, las hadas solo me reviven con 7 de vida. Entonces debo andar más pendiente de mi vida. ¡Bestia! Bueno. Pendejo. Pero bueno, ya tengo las pociones full. Tengo las pociones full ya. Ouch. Pistón. Ahí estamos. Creo que hay que ir por acá. Razón Chiris. Me quitó casi 3 corazones por andar mariqueando ahí yo con él.
corazón, 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 corazón. ¿Qué hace? Chan 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 chan. No hay nada en esa calaverita. No, 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 ¿qué hice? Ah, qué weón. Solo por coger esa hijo de puta calavera. Solo por coger la calavera hice eso. Qué bien, ¿no? Bombos. Bombos y platillos. Thank you.
puta. Me acabo esto. Ya lo maté bien. Rescatar a Zelda hace rato. Desde que empecé el juego ya me tocó rescatar la Odessa. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Sigue que debemos ir a la cueva de los bandidos para vencer a otro jefecito. ¿Cómo llegar a la escuela? No hay nada que puedas hacer antes de entrar a la siguiente. Ve al pueblo de los bandidos, la versión Cracker. Agárrala, que hay en el centro. Agarra el tío. Bueno, vamos para abajo. Pues pa dentro. Pa dentro porque llegamos a la siguiente zona. Thank you.
Me siguieron un poquito por aquí. Casi me podía tirar uno. Para llegar allá hay que hacer otra cosa. Así que me podía tirar y hacer algo por ahí. Fue. Que soy un conejo ahora. Seguir. Ay, ya. ¿Qué dejaría? Acá. Creo que no se podía coger para ese lado.
Voy a coger. Ya ni miércoles. ¿Para qué me hacen venir por acá? Perder el tiempo. Solo para decir si sí, había camino. Lo mire. Okay, se puede subir por allá por el otro lado. Aquí no me he dado cuenta. Pero es que allá se puede subir la llave. Ahora, ¿dónde coños está la llave? Allá, entrar allá. Entrar allá, ¿cómo está? Es allá. Ah, pero es que miren, allá había una ex para hacer explotar eso. Ah, ya veo por qué uno se podía meter por ahí. Claro. Yo como todo pendejo. Claro. Ah. Ya no. Yo me vine aquí, sí. Madre. Bueno, y nos matan, vamos por todo. Ya tan lindo. Por el lado.
Pero primero, ¿qué hay arriba? Ah, no, era uno de esos combates en los que tuve que pelear con el boss en diferentes lugares varias veces. Esa, muerto por pendejo. A comprar las este man de acá, la poción. ¿No? Ya, eso que venga poción. Esto que me vendan pociones. Vemos al acá. Thank you.
puedo seguir. Ah, me chupa la magia. Antes de dar cualquier cosa, pasa, grillo. Explota, eso no explota. Ahora, faltó mirar qué hay abajo. Thank you.
Feo. ¿Dónde es que se gana uno acá? Ah, el super guantelete. Permite levantar todo. ¿Qué? ¿Puedo levantar eso? ¿Puedo levantar? Mierda. Esto. La manera de vencer a Blin es darle con la espada en la cabeza, esquivar los rayos que lanza. Darle tres veces perderá la cabeza, dar vuelta alrededor, bueno, darle a la cabeza. Thank you.
frío. Claro. El hombre que estaba ahí atrapado. Casa de los herreros. Los palos muertos.
Piece of heart. La casa de la... Entro en la casa, en el oscuro, y coge el cofre morado de allí. No puedes abrirlo, así que lo llevarás detrás de este el espejo mágico. Llámalo Karina. Y haz que te lleve al punto 7 del mapa. A ver, vamos a ir al punto 7 del mapa porque aquí nos van a dar la botella. Vaya. ¡Al carajo! Thank you.
Dale. Mierda. Creo que eso me lleva a la... al... Me voy a morir. Que me voy a morir. Ah, mierda. Así que no me mueve, casi que me muero. Ah, me voy. Sanctuary. Ya tengo la espada. Thank you.
Qué pena. Qué pena, se ve. Estaba mirando la guía porque no me acordaba qué hacer. Saludos, amigo. Está ahí comentando. ¿De dónde me estoy tocando? Viendo, amigo. ¿Qué? Hola, tío. ¿Qué hace ahora? Ah, el Wilde anduvo por acá. ¿Qué pasó? No lo vi. Pena. Ve cómo está su hija, tío. No le contesto de otro espectro. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? La semana pasada terminé el Zelda Minish. ¿Lo has jugado? No, no he jugado el Zelda Minish. Vida, que estaba viendo cómo pasaba este juego. Pero al revés, primero... Al revés, primero el cerdo. Wey, ¿si hablas español? Ah, no, pensé que estás, que hablabas portugués. Bueno, estoy viendo Netflix, ¿qué recomiendas? ¿En Netflix? Estaba viendo Disney Survive, pero nunca salió. Wey, te veo muy concentrado y no platico. Lee los comentarios, siento interrumpo tu concentración en el juego. No, no era que estaba concentrado, era que estaba leyendo la pinche guía. No tenía los ojos en los comentarios. Ahora, ¿qué seguía? ¿Qué seguía? Al punto 8. Ah. De aquí hacia donde toca ir. Hasta el punto A8, ahora nada, hasta la isla que en el centro de Ilia. Puedes entrar en la fuerza. Hay que ir hasta la mitad. Uy, Tano. Vamos a tirar 20 rupias. Eso es todo. Solo me da suerte. Bien.
Chimba es que no tengo. Ir ahora allá. Quemo las hadas porque no tengo ya dinero para comprar más cosas de esas. Estamos acá. ¿Qué toca hacer? Será como el enemigo puede ser muy peligroso, pero está derrotado con el centro de juego. Ok, aquí tengo que traer esto.
Pinche templo de hielo. Habrá que matarlo. Perdón. Ah, mire, es que había un interruptor ahí y no lo había visto. Vamos para abajo. Todo por una pinche brújula. Ahora por una pinche brújula. Okay, vamos por acá a ver qué hay. Chimba. Me roba magia, que es lo peor. Me pega y me roba magia. ¿A qué? ¿Y acá qué? ¿Cómo coños quieren que... No, no se puede. Va a volver. Okay. Ah, no, ya. Tenía que hay que poner otra bomba, debe ser que... Bajo. Falta una llave, no. Tengo que volver por acá.
no, no, no. ¡Bri! Aquí toca matarlos a todos. ¡La llave! ¡Vamos! ¡Ah! Ah. Tengo que ir por as. No toco con as porque estoy.
Ah, ya estoy. Por acá. Por acá. Todo bien. Ah, las cosas esas. Ah. Corazón Sibiris. Quería poder bajar por ahí. Quería yo poder bajar por ahí. Que no puedo. Ay. Ah, ya. Hasta que por fin. Ay, ay, ay.
No, pero ¿qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué si le estoy dando con el fueguito ese? A ver. Aquí que no sé qué hay que hacer acá, Andrés. No sé qué habrá que hacer acá. Aquí hay que poner cosas acá. Son bombas. Ese güey aparece. Eso. Ahora no tengo la llave, pero ya sé que era por ahí. Se caiga, no se caiga. Ah, y... vaya a caer, no se vaya a caer, metas ahí. Corazoncito, bien. Ya ve acá. Ah, muerto otra vez. No, pues gracias por tumbarme.
Va a mirar que arriba primero porque... ¿Qué mapa de esto hasta ahora? Ah. En la llave. El piso revisado. Ya, en el... cuarto. Vamos a regresar por donde... Ya no he entrado, claro. La llave. Ah, sí. Era una trampa. Era una fucking trampa. Thank you.
Es una trampa. Era de frente que tenía que ir, creo. ¡Ajo! Una Blood Maid, armor reduce the damage that you take from enemies. Tengo la armadura ya. Allá abajo. ¡Auch! De que hay una sala con A. De saltarme. Así como es.
¿En qué lado están las? Ahí también, a ver si vuelven a salir ahí. Ya, con las hadas. Dar toda la vuelta para llegar al otro lado, ¿no? Carajo, es que está el interruptor ese, marico. Thank you.
Dice: ahora que los bloques azules están, puedes tirarte por los lados y llegar a las hadas. Luego vuelve a esta habitación. Que pantalla hacia abajo. Ahora recorreremos las que ya visitamos antes. Pues dar la vuelta para llegar al otro lado de esta habitación que puede empujar el bloque. Para esto viene una sala a la derecha, una abajo, una a la izquierda. Una sala a la derecha, abajo, una. Dícese, ve a través de la puerta que está arriba en la habitación, levanta la calavera de la izquierda. ¡Ah! ¡Ah! Espérase, tío maldito. Falta nadita. Adiós, Diego. Top magia. Magia.
Es un poco, por más. Va a llenar la magia, la barra de magia, ¿eh? Va a llenar la barra de verdad de magia. Que me den un cosito grande, man. Dio corazón, pero no magia. Casi los dos cositos más de comprar. Vamos, vamos por otro imán. Me lo va a dar. Voy a volver a venir por un poco de magia más. Voy a venir por más magia. Ah, ¿pero qué? Bueno, ya tengo la barra aquí. A lo que toca aquí. Todos los lugares de este. Está la guarida. Listo, creo que ya es el jefe. Creo que ya está haciendo caer. Creo que hay que echarle fuego. Hielo.
Otra. Sí, yo entiendo. Bueno, sacamos eso de ahí. Ya tengo varias cositas. Tengo todos los. Ahora veis que la gruta de las marismas. Va a ser en la próxima. Ya solo queda la de las marinas, la roca de la tortuga para ganar. Solo nos quedan dos ganas. Tenemos todos los ítems. Voy a dejar hasta aquí.